está hablándose de una distorsión de la ley, se están hablando diferentes temas que sí preocupan, porque muchas veces uno mira, de repente pueden meter un determinado tema o de repente no, pero tenemos que tener bien claro que lo importante en esta ley es el desarrollo integral de la juventud. Y sobre ese tema es que se trabajó dentro de la iniciativa. Es una ley que fue consensuada con más de 500 organizaciones juveniles en todo el país. Es un proceso que no viene de ahorita, viene de 10 años atrás, pero que tenemos que tener mucho cuidado con cada uno de los puntos que se están hablando, que se están tocando en la ley. No debemos de abrir puertas innecesarias, ni tampoco estoy diciendo X o Y situación como lo que usted me estaba mencionando. Sí, yo insisto que no son puertas innecesarias, diputado, así lo veo, pero hay organizaciones de jóvenes que también están defendiendo el tener este derecho a la educación sexual y quizá esos... Es que depende cómo se vaya, depende cómo se vaya a enfocar o se vaya a hacer. Porque cuando se habla de desarrollo integral del joven, dígame qué desarrollo va a tener una adolescente que a los 12, 13 años está teniendo un hijo en condiciones de pobreza, sin empleo. No, cuando yo le digo innecesario, no me refiero a ese tema, porque recordemos que todos esos temas siempre son importantes para la juventud, sino que yo me refiero que así como está este tema, se pueden abrir las puertas para otros temas que actualmente dentro de la ley se contemplan de otra forma. Por darle un ejemplo, estamos obligando al Ministerio de Salud a que realmente trabaje en cada uno de los temas. Va a ser el Ministerio de Salud quien va a implementar cada uno de los programas y trabajarlos. Pero no es una ley ahorita que nosotros vengamos y que estamos poniendo a que coordine programas. Recordemos que las secretarías no pueden ejecutar programas, sino que se deja la base estructurada, se deja la ley, se deja el marco jurídico para que todo esto pueda existir. Eso es algo, es una cosa que tenemos que tener nosotros bien clara cuando estamos hablando de este tema, porque si uno dice, mira, es mejor que lleve este tema, es mejor que lleve este otro tema, pero tenemos que tener cuidado de que la ley no vaya a estar ejecutando determinados programas. No tenemos que olvidar el sentido realmente de la ley y el marco jurídico que se quiere en este tema. Pero, ¿y siente usted que es oportuno continuar con el debate o usted está diciendo, bueno, prefiero que se quiten estas enmiendas y así aprobar de un solo esta ley, o está de acuerdo a que continúe el debate, a conocer quizá la opinión de más sectores o hacer, yo no sé, un llamado a los guatemaltecos? Porque yo he hablado con muchas familias, inclusive familias cristianas, con jóvenes, que dicen, yo estoy de acuerdo con educación integral. Pues yo estuve con reuniones, por darle un ejemplo, con la Iglesia Católica, con la Iglesia Evangélica, y no están de acuerdo realmente con este tema y cómo se está. Y aparte estamos hablando de separación de iglesia y Estado. Solo disculpe, pero cuando le hablo sobre las iglesias, le estoy hablando de grupos organizados que van ahí, le estoy hablando de sociedad civil. Entonces son cosas que también tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Cuando le digo, hablamos con diferentes grupos, le estoy hablando de 500 organizaciones con las cuales se sociabilizó la ley y podemos seguirla sociabilizando. Tenemos 8 años de estarla sociabilizando y que por un tema y otro tema no ha pasado la ley. Necesitamos un marco jurídico, necesitamos que exista un instrumento y si hay que debatirlo, lo podemos debatir en cualquier momento y se puede ver la situación. Pero lo más importante es que exista un instrumento jurídico y que ese instrumento ya pueda estar. Muchas veces cuando conocemos diferentes leyes o van, miramos que algunas leyes son muy buenas, pero por ahí les puede faltar algo, pero después pueden haber enmiendas o cosas. No estoy diciendo que necesariamente tiene que crearse esto, pero cuando hay necesidad hay que hacerlo por el bien del diferente tema que se esté tocando dentro del legislativo. En este momento yo lo que le puedo decir es que la juventud definitivamente necesita un marco jurídico en el cual pueda desarrollarse realmente. ¿Y cómo se puede lograr? Ahí tenemos a las diferentes dependencias, como se lo decía anteriormente, a los diferentes ministerios que se están obligando. Recordemos que en materia de juventud la institución que actualmente existe es Conjuve, es una institución muy débil, que es un acuerdo gubernativo. Nosotros lo que estamos haciendo en esa iniciativa que se ha sociabilizado es hacer una Secretaría de la Juventud, que esta Secretaría sea la encargada de canalizar todos estos programas con los diferentes ministerios. Perfecto. Diputado, ya se nos acaba el tiempo, pero bueno, vamos a seguir esta conversación, seguramente vamos a ver qué pasa. Hoy en el Congreso entonces se discute nuevamente o está bajo una comisión que analice entonces esta ley de la juventud. Está la comisión, pero como le digo, me dicen de sociabilizar, se ha sociabilizado por más de 8 años la iniciativa. Considero que la juventud necesita ese marco jurídico definitivamente. Podemos seguir tiempo y tiempo sociabilizando el tema, pero tenemos 8 años de estarlo sociabilizando.
Recordemos que de aquí para acá solo había pasado en primera y segunda lectura. Desde el martes hubiéramos tenido una ley, pero de último se hicieron unas enmiendas, que son las enmiendas que yo considero que ahorita le están causando polémica a la iniciativa, que yo estoy, por esa polémica que se está creando en esa iniciativa, estoy en contra de esa iniciativa. ¿Por qué? Porque eso significa que se tiene que atrasar más la ley. Pero entonces, para muchos es una oportunidad de pasar una ley bastante integral y aparte de hacer algo respecto precisamente a esos 76 mil embarazos que hubo el año pasado en adolescentes y respecto no, a la violencia doméstica. Es que no es solo ese tema. Yo entiendo y la felicito, está defendiendo ese tema, excelente, pero no solo es ese tema. Y son temas, como se lo vuelvo a decir una vez más, polémicos, pero no solo es ese tema. Hay otros temas que hay que evaluarlos y hay que verlos bien. Y si hay que discutirlos, pues hay que discutirlos. Yo le estoy dando mi opinión de lo que he hablado con miles y miles de jóvenes, lo que se ha visto en muchos departamentos, en cómo está la realidad de la juventud, pero que realmente es preocupante y que ese marco jurídico se necesita. Perfecto. ¿Qué es una oportunidad? Pueden haber muchas oportunidades, pero si nosotros no aprovechamos los momentos, como ahorita la coyuntura del Congreso de la República, donde se ha sociabilizado, donde pude pedir en jefes de bloque que la ley se pudiera conocer y era un hecho que se iba a aprobar y de último se para por X o Y razón, porque no solo es esa, hay varias razones de fondo y hoy vamos a estar otra vez dentro del pleno del Congreso y pueda que conozcamos otras más, pero yo lo que sí le puedo garantizar es que la juventud necesita un marco jurídico. Diputado, lo voy a interrumpir ahí. Tenemos en vía telefónica al monseñor Víctor Hugo Palma. Monseñor, muy buenos días. Tenemos el tiempo contadito, entonces rápidamente ya conocemos la opinión entonces de la Iglesia Católica respecto a esta ley y las enmiendas que están provocando esta controversia. Y muchos están diciendo, bueno, miren, ¿saben qué? Hay que mantener el Estado y la Iglesia separada, que ciertas actitudes y acciones que ustedes están tomando no están respetando precisamente esa separación de Estado e Iglesia. Muy bien, pues ante todo un saludo para ustedes y gracias por esta oportunidad. La iglesia y las iglesias, porque he estado yo reunido con gente de Alianza Evangélica, consideramos que la ley de juventud es necesaria, es importante. Lástima que en el momento de aprobarse comenzaron grupos de personas que sirven a ciertas ideologías y a ciertos intereses a querer hacer enmiendas a los artículos décimo y undécimo. Concretamente, ustedes saben, ¿no? Una educación sexual llamada científica, pero cuyos manuales y cuyos contenidos en otros países han demostrado que simplemente énfasis en el aspecto genital. No hay ahí valores, no hay responsabilidad. Y naturalmente las iglesias no es que sea una intromisión en el Estado. La iglesia es parte de la sociedad civil. El 80% de la población de este país se dice creyente cristiano, católico o evangélico. O sea, no somos de otro planeta, ¿verdad? Somos parte de esa sociedad y tenemos un deber de conciencia de decir la verdad en lo que consideramos. De tal manera que por eso se valora la ley hasta el punto de esas enmiendas, naturalmente, que decir enmendar es hacer el bien, pero más bien son deformaciones del espíritu de esa ley. Perfecto. Bueno, monseñor, gracias por darnos su opinión esta mañana. Seguramente va a ser un tema que vamos a estar discutiendo. Veremos cómo entonces procede esta ley de juventud. Yo creo que sí, algo está claro. La juventud necesita leyes, necesita protección, porque claro, estamos hablando del futuro de Guatemala. Gracias por haber estado con nosotros. Y diputado, también gracias por haber estado con nosotros gracias, esta Martín. Mañana. Muchísimas gracias. Lo dejamos acá entonces y seguimos con más después de la pausa. BLM Revista viene a continuación.